y se pone a rodar la pelota en esta segunda parte de la final de la FA Cup. Hemos visto por ahora dos propuestas interesantes. Ojalá que repliquen el accionar en los segundos 45 minutos. Falta a favor del Arsenal, a ver si lo aprovechan. Konrad Leimer. Busca uno en quien apoyarse. Lo hace bien para tapar el centro. Lo están presionando en la línea de fondo. Tienen la bocha y se van volando. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Prepárense para lo que se viene, porque les traemos la final de la UEFA Europa League para disfrutar del poderoso Arsenal que enfrentará al Valencia. Son dos grandes equipos, Fernando, y no podemos decir en una final quién se puede llevar el triunfo. Podemos especular, eso sí, pero te digo que va a ser una final espectacular esta de la Europa League. Y después de la entrada, la pelota lateral. Hay cambio en el Arsenal. La va a cruzar. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ahí está Dele Alli. Esta puede ser buena. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Dele Alli. Limpio, limpito para robar el balón. Alessandro Florenzi. Sabitzer. Corta bien esa pelota. Es gran jugada, que en posición mejorable. La tapa, pero queda ahí. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Leandro Trossard. Xhaka. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Pierde la pelota el Arsenal. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Hay peligro en el pase, ojo. Llega y se queda con la pelota. Ojo que se puede venir la contra. Que le digan estos muchachos que marcar en el último minuto vale igual. Que tengan un poco de paciencia. Que no se les terminan las posibilidades todavía. Esto es increíble, ¿eh? Ahora el entrenador los obliga a todos, hasta los defensas, ir al área contraria a ver si consiguen el gol. ¡Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. ¡Buen disparo! Y como... dice Fernandito, un peluche. Si se quieren llevar la victoria, este equipo, Fernando, va a tener que mejorar mucho en ataque. El árbitro que dice que la pelota abandona y el lateral será para el Arsenal. Y bueno, se viene la sustitución en el Arsenal. Quedan 10 minutos por jugar, escucharon 10 minutos. Konrad Leimer. No hay manera que le quiten la pelota. Konrad Leimer. 5 minutos y el resultado ya será oficial.
fácil recuperación del balón. Se va a escapar por la línea de cal. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Conrad Laimer. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se vienen en trumba al ataque buscando el triunfo. Por ahí se escapa, puede ser. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Mira qué esperamos! Y acá ha llegado y puede ser el gol que les dé título. La explosión de júbilo en la tribuna, cuando todos pensaban que esto terminaba 0-0. El gol llegó y la alegría también. En el momento en el que cae este gol, Mario, impresionante la algarabía del público. Yo creo que la satisfacción de haber hecho las cosas bien se merece de vez en cuando un premio. Y esto vaya que lo habían hecho bien. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Queda poco tiempo para el Arsenal, ojo. Ahí tiene para centrar. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Y ahí está, el partido termina. Se quedan con el título. Miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. Enorme lo que han hecho. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos del capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa, se levanta el trofeo. Ahí los tienen, campeones. Aficionados desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor. Este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Dele, Ali! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Se vienen en trumba al ataque buscando el triunfo. Por ahí se escapa, puede ser. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Mira qué esperamos!